Precisamente invitamos a las escuelas primarias y secundarias a que hagan un recorrido por la planta para que conozcan el tratamiento que se le está haciendo al agua residual. Poco sabemos pues que el agua que mandamos a los drenajes pues es tratada, y si llevamos a los niños van a llevar a sus casas, a sus hogares, pues esta información, y vamos a ser un poquito más conscientes en el pago del agua y en el procurar no desperdiciar el agua potable, ¿no? Sí, la semana pasada tuvimos alguno con tres grupos de alguna escuela, mañana viernes tenemos otros recorridos, mañana son 70 alumnos, también tenemos que hacer varios grupos, tenemos personal ahí que hace los recorridos, y los niños muy contentos, conocen algo de la ciudad que poca gente sabe. La planta tratadora está aquí a 1.5 kilómetros, entonces pues poca gente, no es algo turístico, pero sí es importante que los niños lo conozcan y lleven esa información a sus casas.